sonora de tu vida. El relato musical a toda una vida de películas. Muy bienvenidos, muy bienvenidas amigos y amigas de las bandas sonoras. Un capítulo más, un episodio nuevo de esta nuestra banda sonora de tu vida. Como recordarán, estamos dedicando dos podcasts a ese mundo maravilloso de Star Wars. En nuestro primer programa, estuvimos considerando los cuatro primeros episodios de la saga y las dos precuelas que se hicieron, Han Solo y Rogue One. Disfrutamos muchísimo recordando una de las aventuras más extraordinarias del cine, cuyo autor de la música, John Williams, es sin duda, a nuestro juicio, el compositor más grande de las bandas sonoras para el séptimo arte. Pero, ¿qué podremos escuchar en esta segunda parte, en este segundo podcast dedicado a la saga de Star Wars? Pues vamos a dedicar unos cuantos minutos a esas bandas sonoras, desde el episodio 5 hasta el 9. Abordaremos parte de la primera trilogía. Recordemos que en el programa anterior ya hablamos del episodio 4, Star Wars, Una Nueva Esperanza, la primera película que se hizo en 1977. Y finalmente cerraremos el círculo con los tres últimos episodios de esta historia. Por lo tanto, esta es nuestra propuesta para hoy. Si les apetece, ya saben, si no tienen nada más importante que hacer, nos encantará que estén con nosotros. En nombre de todos los que realizamos la banda sonora de tu vida, reciban un abrazo muy musical. Gracias por estar ahí. ¡Bienvenidos! La banda sonora de tu vida. Noventa años de cine. Enrique Gutiérrez. En cierta ocasión le preguntaron a John Williams, ¿cómo diría usted que ha evolucionado su proceso creativo a lo largo de su carrera? ¿Ha cambiado a lo largo de los años? Respondió, no lo creo. Me gustaría pensar que ahora probablemente sepa más sobre música y ciertamente sobre dirección, porque dirigí tantos años con la Boston Pops Orchestra. Hice tantas presentaciones en vivo, especialmente en Boston, pero también en otros lugares. Comencé a tener un sentimiento diferente y tal vez más sofisticado sobre la orquesta y su forma de respirar, su forma de moverse. Y eso es algo sutil, pero creo que en mi mente, mientras escribo, soy mucho más director de orquesta de lo que era antes. Sigo usando el piano, sigo usando lápiz y papel, no he evolucionado hasta el punto de utilizar ordenadores y sintetizadores. En primer lugar, no existían cuando estudiaba música y, afortunadamente, he estado tan ocupado que no he tenido tiempo de volver atrás y renovarme. Y así es mi evolución, en términos de piano, lápiz y papel, no ha cambiado en absoluto. Thank you.
1980, episodio 5, El Imperio Contraataca. Y concretamente de esa banda sonora escuchando La Marcha Imperial. La Estrella de la Muerte ha sido destruida, lo que produce un acoso feroz por parte del Imperio a las fuerzas rebeldes. En el planeta helado de Hoth, se produce una gran batalla que obliga a huir a lo que sea Walker y sus amigos. Luke marcha hacia el planeta Dagobah, donde conoce a un maestro Jedi, Yoda, que le enseñará los caminos de la fuerza. Mientras tanto, sus amigos Leia y Han Solo se refugian en una colonia minera llamada Bespin, dirigida por un viejo amigo de Han Solo, Lando Calrissian, a quien este le ganó en un juego la nave Halcón Milenario. Pero el desenlace de esta situación se convertirá en una trampa para Luke que le producirá un gran sufrimiento. Su amigo Han será capturado y el joven Luke deberá enfrentarse a Darth Vader. Bien, ha llegado ese momento que dedicamos a repasar algunas de las frases más especiales, las frases más recordadas, las frases más célebres. Yo soy tu padre, únete a mí y juntos dominaremos la galaxia como padre e hijo. Darth Vader a Luke Skywalker. No, no lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. La guerra no le hace a uno grandioso. Del maestro Yoda al joven Luke Skywalker. Thank you.
Con esta composición dedicada a otro de esos personajes especialísimos del mundo de Star Wars, el maestro Yoda, cerramos este apartado dedicado a otra de esas grandes joyas, el Imperio Contraataca 1980. La sonora de tu vida. ...1977-2019... especial Star Wars. Música te acompañe. De veras, definir la composición de John Williams es ciertamente difícil, pero probablemente coincidiríamos en que su exuberancia orquestal transmite la emoción y la acción de la narrativa de una película y agrega una dimensión sonora indeleble. Cuando se estrenó la película, le preguntaron: ¿ha estado involucrado en la saga de Star Wars desde el principio? ¿Alguna vez pensó, cuando escribía la primera partitura de Star Wars, por allá en 1977, que tendría el impacto duradero que ha tenido y que estaría escribiendo 40 años después otro capítulo de la saga? Bueno, cuando hicimos la grabación inicial en Londres, en el año 1977, no tenía la menor idea de que habría una segunda película, y hasta donde yo sé, nadie más lo sabía. Pensé que era una gran película y que sería una especie de espectáculo maravilloso el sábado por la tarde para la familia y luego, en unas pocas semanas, desaparecería.
Luke Skywalker se ha convertido en un Jedi y su firme propósito es derrotar el Imperio y destruir la nueva Estrella de la Muerte, creada por el Imperio, todavía más poderosa que la anterior. Pero su primera misión es rescatar a sus amigos Han y Leia, prisioneros del malvado Jabba. Juntos, deberán enfrentarse al Imperio y Luke a su padre, Darth Vader, quien tiene la esperanza de atraerlo al lado oscuro. En cambio, Luke está convencido que todavía hay algo bueno en su padre. Un final apoteósico para la primera trilogía de esta extraordinaria historia. Continuando con la entrevista que le realizaron a John Williams, él decía: "La oportunidad de hacer ahora la séptima probablemente sea única en la historia del cine. Soy un afortunado. Poder trabajar durante casi 40 años intermitentemente sobre un mismo tema y poder agregar material musical al glosario, como he intentado en la nueva película, no solo es un desafío único, sino tremendamente divertido. Y me siento muy privilegiado de tener esa oportunidad única y muy especial después de 40 años y de tener la energía para hacerlo. No siento nada más que una gran satisfacción". Yo soy tu padre. La banda sonora de tu vida. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. 90 años de cine. ¡No! ¡No! Luke. Thank you.
escuchando parte de esa banda sonora perteneciente a la película El Retorno del Jedi, ¿recuerdan? 1983. Y este era el duelo final. La banda sonora de tu vida. Años de cine. Les recuerdo que están escuchando la banda sonora de tu vida. Y más concretamente, este es el capítulo 21. Ya saben, a lo largo de estos últimos meses, hemos ido repasando toda esa historia de la música en el mundo del cine. Hemos tenido tiempo para recordar los inicios, los años 40, los 50, todas esas maravillosas décadas del cine. También hemos hecho especiales para los premios Oscars, grandes compositores. Y ahora en estos últimos dos capítulos de nuestra banda sonora de tu vida, los estamos dedicando a repasar y recordar lo mejor de esa saga tan especial, Star Wars. En esa misma entrevista le preguntaron a John Williams cómo se acerca en cada nueva composición de la saga. El enfoque es siempre el mismo para mí. Es mi trabajo. He hecho muchas películas y muchas otras composiciones. Varios proyectos en los años intermedios, pero cuando volví a las películas de Star Wars, o para el caso Indiana Jones, donde hemos hecho 4 de ellas, siempre sentí que era como volver a montarte en tu bicicleta de adolescente, que no te has olvidado de cómo hacerlo. Lleva unas horas volver a coger el ritmo del nuevo proyecto, pero después sigues escribiendo sobre el mismo tema. En un homenaje realizado en 2012, Spielberg dijo: John Williams ha sido el contribuyente más importante a mi éxito como cineasta. Si le hubieran dicho en 1977 que debía comenzar un proyecto que duraría más de 40 años, ¿qué habría pensado? Williams contestó: afortunadamente no tenía idea de que serían 40 años. En retrospectiva, me siento enormemente afortunado de haber tenido la energía para poder terminarlo. ¿Les apetece una frase, un personaje? Luke, cuando me haya ido, el último de los Jedi serás. Enseña lo que has aprendido. Maestro Yoda, Luke Skywalker. Si no te dejas seducir, serás destruido. Eres necio. Solo al final es cuando entiendes. Tu débil e inútil destreza no se compara con el poder del lado oscuro. Has pagado el precio por no tener visión. Y ahora, Luke, morirás. Palpatine a Luke Skywalker. Nunca, nunca me convertiré al lado oscuro. Ha fallado su alteza. Soy un Jedi como mi padre antes de mí. Luke Skywalker a Palpatine. Solo por una vez, déjame verte con mis propios ojos. Estabas en lo correcto. Tenías razón acerca de mí. Dile a tu hermana que estabas en lo correcto. Darth Vader a Luke Skywalker. La banda sonora de tu vida. ...90 años de cine.
Año 2015, El despertar de la fuerza, episodio 7. En 2015, daba comienzo una era completamente nueva de la historia de Star Wars, con nuevos personajes, nuevas aventuras. Pero su compositor, John Williams, volvía a encabezar el proyecto musical de la saga. La aventura no parecía sencilla. Habían pasado 10 años desde que escribiera La venganza de los Sith, el último episodio que cerraba el círculo de toda la historia de Star Wars. Pero, ¿alguien podría dudar de que Williams sacaría su mejor repertorio? Como hizo en las otras partituras, asignó un leitmotiv a cada personaje, y en esta banda sonora, su personaje más importante, la joven Rey, se llevaría el suyo con un hermoso tema, alegre y vivaz. Han pasado 32 años de la victoria de la Alianza Rebelde sobre la segunda Estrella de la Muerte en El Retorno del Jedi, 1963, y la caída del Imperio. Pero surge una nueva amenaza. La Primera Orden intenta hacerse con la galaxia y tan solo un grupo reducido de héroes, con la ayuda de la Resistencia, puede impedírselo. Con la ayuda de una joven chatarrera llamada Rey y Finn, un desertor de la Primera Orden, tratarán de detener al misterioso Kylo Ren, el nuevo secuaz de la maldad y fiel servidor del líder supremo. La joven Rey descubre una poderosa conexión con la fuerza. Con su nuevo amigo Finn, comenzarán una aventura que los llevará al halcón milenario y a un reencuentro de este con su amo Han Solo y su fiel escudero Chewbacca. Y en la Alianza Rebelde, Leia es su comandante. John Williams, sobre la banda sonora de El despertar de la fuerza, dijo: "Si bien las películas anteriores de la saga se grabaron en Albert Road, con la célebre Orquesta Sinfónica de Londres, esta fue la primera vez que se grabó una partitura de Star Wars en los Estados Unidos".
escuchando un fragmento perteneciente a la banda sonora de la película El Despertar de la Fuerza, episodio séptimo, año 2015. La banda sonora de tu vida. Noventa años de cine. He tenido el privilegio de trabajar con los mejores músicos tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. La Orquesta Sinfónica de Londres ha actuado constantemente con gran maestría en las 6 películas anteriores de la saga de Star Wars, y estaré eternamente agradecido por su compromiso y dedicación. Igualmente, ha sido un honor para mí haber trabajado con mis brillantes colegas en Los Ángeles, y siempre agradezco la extraordinaria contribución que han hecho a mis partituras y a las de otros compositores. Bueno, vamos con esa última selección de frases y de personajes. Chevy, estamos en casa. Han Solo a Chewbacca. Estaba entrenando una nueva generación de Jedi. Un niño, un aprendiz, se volvió en su contra destruyéndolo todo. Luke se sintió responsable, se alejó de todo. Han Solo hablando de Kylo Ren, su hijo. El libro Historia de la Música de Cine. Un relato de lo más destacado en la historia de la música del cine. Sus compositores, las bandas sonoras, los reconocimientos. Un importante recorrido que te permitirá disfrutar de este arte. Ya disponible en la plataforma Amazon. El episodio 8 de la saga de Star Wars pretendía reabrir la nostalgia de uno de los personajes más importantes de la historia, Luke. Se trataba de despertar la fuerza de un Jedi a otro, la joven Rey, mientras el nuevo personaje oscuro de la saga muestra cada vez un conflicto en sus propias emociones sobre el bien y el mal. Hay que reconocer que de toda la saga, no fue el episodio que más nos emocionó, aunque somos conscientes que nuestras expectativas de las películas de Star Wars siempre han sido muy altas. De todos modos, es una historia llena de recuerdos del pasado que pretende abrir una nueva esperanza ante la gran amenaza de la Primera Orden.
Y en este segundo podcast, dedicado al mundo de Star Wars, estamos escuchando una de las composiciones que formaba parte de ese episodio 8 del año 2017, Los Últimos Jedi. La banda sonora de tu vida. ...90 años de cine. A pesar de haber destruido la base Starkiller de la Primera Orden, el incipiente gobierno de la Nueva República ha sido aniquilado, y la resistencia militar liderada por la General Leia Organa se ha visto obligada a abandonar su puesto de avanzada. Son perseguidos a través de la galaxia por naves estelares comandadas por el hijo de Leia, Kylo Ren. Superados en número y habiendo sufrido muchísimas bajas, el piloto de la resistencia, Poe Dameron, y el exsoldado de asalto, Finn, inventan un atrevido plan de escape que requiere que Finn viaje a un distante planeta del placer en compañía de una joven llamada Rose para encontrar a alguien que pueda descifrar los códigos militares. Mientras tanto, Rey ha encontrado a Luke Skywalker, pero él se niega a entrenarla para convertirla en una verdadera Jedi. En su exilio, debido a su fracaso en entrenar al hijo de Leia, que se convirtió en Kylo Ren, Luke cree que los Jedi ya no pueden resolver el conflicto en la galaxia. Mientras Rey lucha con sus emociones, comienza a comunicarse en secreto con Kylo en una serie de visiones durante las cuales intenta atraerla al lado oscuro. Thank you.
Estamos escuchando uno de los cortes que formaba parte de esa banda sonora del año 2017, de esa película, de ese episodio, el número 8, Los Últimos Jedi. La grandeza de la música de Williams nadie la puede cuestionar. Aunque es obvio que habrá partituras que sean más o menos brillantes, unas nos emocionan más que otras, posiblemente la banda sonora de Los Últimos Jedi no alcanzó las expectativas de los aficionados más exigentes. En cada una de las partituras anteriores de Williams, introdujo una gran cantidad de material nuevo para abarcar los personajes, planetas y situaciones que presentan las películas. Sin embargo, en Los Últimos Jedi, esto no ocurre, ya que solo hay dos temas nuevos importantes. El primero es el tema de Rose, una joven valiente de la Resistencia que ofrece una nueva perspectiva sobre el conflicto galáctico desde el punto de vista de alguien fuera del linaje Skywalker. Es un tema melódico y acogedor para oboe y cuerdas. El segundo se relaciona con la vida apartada de Luke en la isla de Acto. Este tema compuesto para metales o cuerdas. Música que expresa las súplicas desesperadas de Rey para Luke mientras lo sigue por la isla observando su vida en el exilio en el borde del universo. La banda sonora de tu vida. ...90 años de cine. Lo cierto es que nos había quedado cierto regusto amargo con el episodio 8, Los Últimos Jedi. A nivel musical, Williams, como siempre, había estado impecable, pero sentíamos una cierta desazón. Como siempre, el compositor había introducido en este caso los temas que realzaban la parte de la historia que el episodio pretendía destacar. Sin embargo, llegamos al último episodio, El Ascenso de Skywalker, episodio 9, año 2019. En este último episodio y final de la historia, la música vuelve por sus fueros con brillo y grandeza, trayéndonos de nuevo muchas emociones con muchos temas bellos y un final apoteósico en una especie de suite que pretende resumir lo más destacado de toda la historia musical de Star Wars. Os recuerdo que estáis escuchando La Banda Sonora de Tu Vida, este segundo capítulo que estamos dedicando a Star Wars. Ya sabes que nos puedes escuchar en diferentes plataformas, a través de Amazon, iVoox, Spotify y también con imágenes en esa versión especial en el canal de YouTube. Formaba parte de la banda sonora del año 2019, El Ascenso de Skywalker, la composición de John Williams, Parents. Yo soy tu padre.
La banda sonora de tu vida. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. 90 años de cine. ¡No! ¡No! Luke. Aunque la resistencia está debilitada, hace todo lo posible para contactar con aliados a lo largo y ancho de la galaxia y así poder crear una avanzada que pueda destruir a la Primera Orden. La conexión entre Kiro y Rey es cada vez más fuerte y sus caminos están destinados a cruzarse de nuevo en un final apoteósico. Será en esta lucha donde nacerán nuevas leyendas y la batalla final por la libertad está a punto de llegar. Rey lo hará convertida en una nueva Jedi, mientras que Kylo Ren decidirá finalmente su destino. Juntos, Rey y Kylo resolverán el conflicto en la galaxia y pondrán fin al perpetrador maligno de la historia de Star Wars. Probablemente muchos de vosotros, cuando escuchasteis por primera vez esta banda sonora, tuvisteis muchos y diferentes sentimientos. Entre ellos, un regreso a las emociones más profundas que habíamos sentido en las dos primeras trilogías de Star Wars. Y por otro lado, la gran satisfacción de ver cómo el compositor culminaba una maravillosa historia llena de una música que ha pasado a la posteridad como una de las más grandes escritas en la historia. Seguramente la última pista, una suite de casi 11 minutos, resume muy bien todo el trabajo musical del maravilloso compositor para la saga de Star Wars. Bien merece la pena escuchar esta extraordinaria banda sonora. Al término de la escritura de esa composición de la saga completa, John Williams dijo: "Estoy fijo en lo que está en mi escritorio y en lo que está frente a mí. Star Wars está hecho. Ahora estoy trabajando en una película. Creo que probablemente sea mejor dejar que otros juzguen la calidad o el éxito de tal o cual composición. Solo podemos decir, felicidades, maestro".
con este tema perteneciente a la película El ascenso de Skywalker del año 2019, hemos llegado al fin de este relato sobre esta increíble historia musical que es Star Wars. Nadie pensaba que una aventura que dio comienzo en 1977 llevaría a su compositor hasta lo más alto en la historia de la música de cine. A lo largo de los 9 episodios, nos encandiló con sus melodías y nunca perdió un ápice de esplendor y belleza. John Williams, por esto y por toda su trayectoria, ha entrado en la leyenda del cine. Y desde luego en nuestros corazones, sobre todo los que amamos la música de cine. Que la música te acompañe. Bien, amigos y amigas de las bandas sonoras, llegamos a la finalización de estos dos podcasts que hemos dedicado al mundo de Star Wars. Como recordarán, en el primer programa estuvimos considerando los 4 primeros episodios de la saga y las 2 precuelas que se hicieron, Han Solo y Rogue One. Hubo grandes momentos para la emoción, la melancolía y también la esperanza. Iniciamos nuestra aventura con la historia del episodio 1, la amenaza fantasma, luego fue el ataque de los clones, el momento culminante lo puso la rebelión de los Sith y finalmente terminamos con una nueva esperanza. Y en este segundo podcast hemos continuado con el episodio 5, el imperio contraataca, el retorno del Jedi y la última trilogía, el despertar de la fuerza, los últimos Jedi y el ascenso de Skywalker. Es nuestro deseo que estos dos programas hayan colmado las expectativas que en ellos habíamos depositado. Ya os podemos avanzar que en los siguientes dos podcasts nos adentraremos en la apasionante década de los años 80. E.T., Memorias de África, Indiana Jones, Regreso al Futuro y un largo etcétera de maravillosos títulos de bandas sonoras y canciones de aquel extraordinario periodo. Siempre es un placer acompañarles, poder compartir con todos ustedes ese mundo maravilloso de las bandas sonoras. Si les ha gustado, si les apetece, no se nos vayan. En nombre de todos los que realizamos día a día la banda sonora de tu vida, reciban un abrazo muy musical. Hasta pronto. Gracias por estar ahí. La banda sonora de tu vida. Noventa años de cine. Enrique Gutiérrez. La banda sonora de tu vida. El relato musical a toda una vida de películas.